Ya me presenté, si no vuelvo a presentar para que no me olvide. Yo creo que soy alcohólico. Porque si no lo se te olvida, güey, tú eres todo menos alcohólico. Ya te sientes hasta juez de lo civil, médico, pastor, todo, hijo de tu puta madre, ¿no? Te quieres componer la vida a tu vieja, a tus hijos, pero vales verga tú, ¿no? Y ese sería un buen tema, ¿no? Como el alcohólico quiere a través de lo que da, que sus hijos agarren la vida que él quiere. Los hijos y la pareja al final de cuentas van a hacer de su pinche vida lo que se les hinche la verga, es la realidad, ¿no? Decía Francisco cuando me vino a pedir una sugerencia el Papa, cuando vino al pinche pueblo ese de Catepec, ¿no? ¿Qué les digo? Y ya les dije lo que les dijeron. Dice el Papa Francisco cuando vino, padres, no se esclavicen, no se aten a los hijos, porque se los carga la verga, ¿no? A veces el pinche alcohólico quiere tomar la determinación de ya cortarle las alas a sus bebés de 30 años, güey, ¿no? Ya para que le echen ganas, ¿no? Porque hace rato analizábamos el pedo de los padres, ¿no? Como la madre a veces es tan pendeja que en tanto amor termina destruyendo a los hijos. ¿Si es así o no? Si no, cambiamos de tema, ¿eh? Y al papá siempre le toca jugar el papel del tira malo, ¿no? Cuando la mamá ya no puede con sus pinches mongolitos, ahí le dice, ahora tú hazte cargo de esos pendejos porque a mí no me merecen. A veces la mamá le pone a los maridos como el coco, ¿no? Al rato que venga el coco, hijo de tu puta madre, ¿no? Al rato que venga tu papá, ¿no? Y así le toca jugar al alcohólico. A lo que voy es esto, ¿no? Como el alcohólico quiere manipular el pedo del amor. En todos los sentidos, ¿eh? O sea, se junta con una pinche vieja y piensa que nada más porque llegó él a su vida se va a transformar, ¿no? Y tú lo puedes ver en cualquier aula de recuperación, ¿no? Está de moda que hay un chingo de pendejos en la doble A, ¿eh? Los pendejos están de moda, ¿eh? ¿En serio? ¿Cuáles son los pendejos de moda? Los que creen que han resuelto la vida, que su vieja es a toda madre porque él llegó a transformar su vida. No, tu vieja es a toda madre porque así quiso vivir, güey. No, es que mis hijos lograron esto y lo otro por mí. No, lo lograron porque ellos quisieron. No, es que mi hijo estudió, pues estudió para no ser pendejo como tú. No, le da vergüenza que sea su papá, güey. A ver, levanten la mano los que sienten que sus hijos se avergüencen de ellos. ¿Eh? ¿Nadie? ¿Tú también? Todos menos el cuatrero. Ya le da pena. No, todavía me alcanza a comprar. Porque por eso lo que se escuchaba, güey, no, a veces el alcohólico cree que no está conforme con la vida, porque cree que la vida fue la que llegó a echarle a perder su vida, güey, ¿no? O sea, la vida es culera, Santa Claus es ojete. Escrito en la literatura, dice, siempre pensamos que escribimos una carta a Santa Claus, güey, y al no cumplirnosla, güey, nos resentimos con la vida. Algunos llegaron a doblar con el resentimiento de Dios, yo no, porque no lo conocía, esa es mi verdad. Pero he escuchado las experiencias, ¿no? Cuando mi papá llegaba a pedo y le empezaba a dar la madre a mi mamá, yo vi una imagen religiosa y le dije a Dios, haz el paro a mi jefa que este güey ya no le pegue. Y sentiste que dejaste de creer en Dios, pero el pedo era tu mamá, pinche vieja pendeja. Idiota, estúpida, ¿no? Se dejaba maltratar. Solo una vieja pendeja se deja maltratar, si es así o no. O es amor que te paten. ¿Eh? Si no, edúquenme, ¿no? Y luego sale con sus pinches mamadas que se... No abandoné a tu papá por ti, mijo. No es cierto, porque no tuvo dónde ir, hija de su madre. Si eres hijo pendejo, te enlosas, ¿no? Si eres hijo pendejo, te enlojas, ¿sí o no? Hay hijos que están bien enlosados por el pedo de sus papás. Hay hasta hijos pendejos que piensan que sus papás se separaron por culpa de ellos, por culpa de nosotros, se fue mi papá, ¿no? No, pues por culpa de tu mamá que quiso darle el culo a tu güey, ¿no? O tu papá que es putañero, güey, o es libre, como le quieras llamar, pero no tienes por qué enlosarte, ¿no? Porque los alcohólicos que somos pendejos, llegas a la vida de una persona, no llevas ni un ano con ella, y si te haces sentir que es infeliz, ya piensas que es tu culpa, que es tu responsabilidad. ¿A poco es tu culpa que tu vieja sea triste, que sea infeliz? No, todos somos individuales, ¿de quién es la culpa? ¿Eh?
pues de cada quien, güey. O tú la aventaste al fuego para que se quemara. Ella de pendeja que se quiso quemar, ¿no? Pues, o sea, pinche vieja mamón. No, es que eres un mentiroso y tú eres un hipócrita, hija de tu puta madre, ¿no? Pues, camina como ojete, se mueve como ojete y querías un príncipe, vete a la verga. Entonces cada quien somos individual, compañeros, ¿no? Porque el pinche grado de conciencia de nosotros los enfermos es muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, tan grande que no se alcanza a dar cuenta lo pinche inconsciente que eres. Si o no, hijo de su pinche madre, te debes estar en cuarentena en tu casa, estás en una junta, culero. ¿Eh? Y estás en una junta porque está Chapultepec, las plazas cerradas. Y dos, tres culeros sin cubrebocas, pónganse cubrebocas. Yo pues, estoy hablando, pónganse cubrebocas, no traen para uno, amarres un pinche trapo, sea la verga, en corto. ¿No trae cubrebocas, señora? Sí. Póngaselo, yo no estoy oyendo, ¿qué pedo? Ponte cubrebocas, güey. Has de ser del Estado de México, ¿ah? Dale cubrebocas a ese culero. Todos los del Estado de México dicen que les vale verga todo. Y dicen que esta madre nomás fue un avance de todo lo que viene, que ya viene la bubónica, que la negra y su puta madre, ¿no? Que nos va a cargar la verga porque quieren reducir la población. Se mueren 100 y nacen 200, hijo de su puta madre. ¿Cómo se va a reducir la población? ¿No? Primero yo pensé, vale, se muera mucho pendejo, ya después dije, no, güey. No, porque siempre la primera expresión es sentir que tú no eres el del pedo, que tú no tienes pedo, güey, que a ti no te va a pasar. Dice mi ahijada Fernanda Familia en su libro Señales, güey, ¿no? Siempre hay señales y tú crees que no tienes pedo, que no va a pasar. Te está cargando tu puta madre y piensas que por qué no hablas no va a trascender, hijo de su puta madre. Yo estaba en eventos donde hay un chingo de inconscientes que ya traen esa madre y les vale verga. ¿Eh? Un hijo de puta madre, que no digo nombres, que le dijeron por otro barrio, usted está puteado, güey, no vaya a su grupo porque hay muchos señores grandes. No, a mí me vale verga. Y órale, güey, ya hubo varios contagios ahí, hijo de su pinche madre. Y pinche inconsciencia, güey, ¿no? Hoy se está matando a mucha gente sin tener pistola. Por no cuidarte, hijo de tu pinche madre, pinche inconsciente, maldito, hijo de tu reputa madre. ¡Salud! ¡Salud! Y ya después salen con su mamada. Creo que yo tuve esa madre, hijo de tu puta madre, te hubieras muerto, pinche perro, maldito. ¿Eh? No, un cigarro, hijo. Dame un cigarro, güey. Consiguen uno, güey. De su pinche madre, no fumen porque me hace daño, chingas a tu puta madre, vete a la verga. Salud. Pinche brutal inconsciencia, las pinches familias traen anexadas a su pinche mongol, drogadicto y alcohólico, y la primera visita, ¿estás a gusto? Si no, vámonos, bebé, de pinche mamada. De donde vienes puteado, por eso ponte verga. O cuando tú salgas del internamiento, tu familia sigue siendo igual, güey. Sigue siendo igual, tienen la misma manera de pensar, güey, y es de donde venimos del foco de infección, es una realidad, ¿no? Para que te pongas verga, para que tengas capacidad de adaptación, pero primero a través del carácter, güey, que tú decidas, hijo de tu pinche madre, güey, ¿no? No que todos deciden por ti, vales verga, ¿no? Y sabes que eres bien maldito y bien drogadicto, tu mamá decide por ti, no decidiste ni cómo ser sanado, güey, te trajeron de a culo. Dame un cenicero, por favor. Pásale donde quieras. Es un grupo. Es nuevo. Pues. Siéntate y escucha. O trata de escuchar. Estamos en un grupo de alcohólicos anónimos donde el objetivo primordial es no beber, ¿no? Y transmitir el mensaje a los que sufren. Porque no se puede vivir en una vida nueva sin, siguiendo bebiendo. Cada individuo va a tener que tomar su decisión si es alcohólico o no.
digo, como información para todos, porque hay muchos que todavía no saben que son alcohólicos, ¿no? Nomás están enterados en la mente, pero en el sentido todavía no saben que son alcohólicos. Hay culeros que todavía piensan que están aquí porque su vieja no los quiere. Y no, la chingada, y su diario vivir, y mi vieja no me quiere. Desde antes de que la conocieras, ya sabías que no te quería. Entonces tuve una pesadilla, soñé que andaba con otro, no fue pesadilla, se la cogió, no te hagas pendejo. Entonces, se dice que existe el bebedor social, que se bebe socialmente, y la palabra lo dice, no se vive, bebe cuando hay fiestas de su sociedad, 15 años, compromisos laborales. Y ese borracho no tiene gran problema, no se trastorna su mente. Ese güey se avienta a tres y le vale verga que le digan, tómate otra, güey, si no te la vas en la cabeza. No, él se va a cumplir con su destino. Llega a su casa toda a comer sus Choco Crispis, ¿no? Y al otro día se para como Zenaida y se va a trabajar. No anda de pinche puto en la noche que siente que la cama le da vueltas y que baja el pie para hacer pierna. No. Y existe el bebedor fuerte. El bebedor fuerte bebe fuertemente, pero no tiene trastornos mentales. O sea, es un individuo que puede tomar grandes cantidades de alcohol, güey, pero no se transforma. O sea, no hace mamadas como tú, Oscar, que en la pinche fiesta tira el pozole, que en la boda quiere bailar con la novia y se la quiere coger, ¿no? De esas cosas que pasan cuando te transforma el alcohol. Y bebe y sin pedo, ese güey se la puede curar con agua y sin pedo. Y existimos los bebedores problema, y el bebedor problema lo dice la palabra, valga la redundancia, ¿no? O sea, el beber le ocasiona problemática, hijo de su puta madre. Un individuo que al tiempo empieza a ser despreciado por su propia familia, por su conducta de beber y de ingerir sustancias. Un individuo que toma y se transforma, que le sale el tercer huevo, güey, ¿no? Que se siente romántico, que se siente amoroso, ¿no? Que puede llegar a su casa hacer un desmadre o a jugar al caballito con sus hijos, güey, ¿no? Y en la pinche cruda se los lleva el domingo a los tacos de barbacoa y empieza a sentir la pinche culpa, pero no empieza a pagar, güey, ¿no? Un individuo que perdió la capacidad para controlar su manera de beber, un individuo que todo lo relaciona con el alcohol, hace una fiesta infantil de sus hijos y en lugar de llevar payaso lleva alcohol, el hijo de su puta madre, ¿no? Va a bautizar a su hijo, güey, y hay una pinche tina llena de hielo con caguamas, hijo de su pinche madre, pero se le olvidó el pinche ropón o la misa. O la misa, ¿no? En un bautizo lo más importante es la misa y a todos ya les anda porque el padre se calle y se vaya a tragar alcohol, ¿no? Es lo mismo que luego pasa en los aniversarios de un compañero, el objetivo o lo fuerte es la junta. Entonces ya quieren que acabe para que coman y les den pastel, y si hay baile mejor, y si hay compañeras que les gustan más chido, ¿qué tal si le pido su Facebook? Pero nadie está capacitado para decirte si eres o no alcohólico, tú solamente vas a decidir si eres o no, si tienes problemas ya con tu manera de beber. Nosotros los alcohólicos nos convertimos en unos pinches guiñapos, durante algún tiempo pudimos conservar familia, o tal vez trabajo, o tal vez una posición social, pero ya habíamos perdido la capacidad de respeto hacia los que nos rodean, ¿no? O sea, ya eres un pinche guiñapo nomás que te bañas, o a veces te perfumas, o a veces te tragas el perfume. Pero al final de cuentas una junta no basta para poder llegar al entendimiento de lo que es el alcoholismo, ¿no? Por eso se sugiere que se asistan a muchas juntas, y ya después de muchas juntas uno decide si este es el lugar o no. Si usted cree que tiene problemas con su manera de beber o de consumir sustancias, este es el lugar. Y si cree que este no es su lugar, pues a lo mejor un primo de un amigo, si es borracho, irresponsable, hijo de su puta madre, y le puede pasar el mensaje, ¿no? ¿Y qué estábamos? Ah, que te sancharon en un sueño. Sueños de valorización. O sueños de dolor, de la no aceptación, hijo de su pinche madre, ¿no? Pesadillas de queso, ¿no? De queso que le embarraron a tu vieja. Entonces, compañeros, yo al llegar con ustedes, pues yo vivo, cuando dejo de beber, vivo el proceso de,
de ser un individuo sin carácter, ¿no? O sea, porque te das cuenta que al tiempo fuiste perdiendo el carácter y el alcohol te lo arrancó más, ¿no? Y eres un individuo que tienes un chingo de miedo. Yo, por ejemplo, al principio, mi padrino me decía, tienes que estar en doble árbol porque si no te va a cargar la verga. Y yo con la cabeza decía que sí, con el culo no. Que yo pensaba, no, mi padrino está mal, yo tengo que estar ahorita 24 horas del día hincado suplicándole a mi mujer perdón para que no me abandone. No sé si alguien sabe de lo que le estoy hablando, de esa pinche sensación, que te entra un pinche miedo, güey, y se disfraza así como un pinche frío en el alma, güey, de sentir de que te van a mandar a chingar a tu madre, ¿no? Y de repente tienes un padrino sarcástico como yo, el Barney, ¿no? Padrino, siento que me van a mandar a la verga. Ya te mandan a la verga desde cuando y no te estás enterado, hijo de tu puta madre. Tú, si fuera sincera, te diría hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. ¿Le dio COVID desde cuándo a tu vieja? ¿Perdió el gusto por ti? Perdió el gusto y el sabor y todo lo bueno intacto. Entonces, compañeros, es que el alcohólico se le va la vida en el querer engañarse a él mismo, ¿no? Quererse autoengañar, güey, ¿no? No, es que si hago esto y lo otro y aquello y a lo mejor ya me quieren, ¿no? Qué triste, güey. Qué triste estar viviendo para que te quieran. Qué triste, qué lastimoso estar viviendo, güey, para que te acepten. Si alguien tiene experiencia, la mayoría la tienen actualmente, pero no están enterados. Acuérdate cómo empecé. Tienes un grado grande de inconsciencia, tan grande que no te has dado cuenta. Por eso te vuelves un güey presuntuoso, que vienes a la doble a presumirnos los logros de los tuyos, de tu familia, ¿no? No, es que mi vieja acá, toda madre, y piensas que es porque vive contigo. No, es que mis hijos están echando ganas al karate, a la natación, al macramé, mi hija ya pone uñas, pues sí, pues está, tiene un dolor de pobreza porque ha vivido contigo, hijo de tu puta madre. Quiere a toda costa salir adelante porque está de la verga, ha vivido con antojos toda su pinche vida, porque tú lo único que diste fue en base a tu ego, ¿no? Llevas a tus hijos a natación y cuando ellos querían ir a karate, hijo de tu puta madre, o al fútbol americano, pero ese ya es un deporte de caro, güey, no es como la pinche natación verguera. ¿Alú? Digo, pues nosotros somos siete hermanos y los siete fuimos a natación, güey, ¿no? Fuimos a una escuela con alberca, era del gobierno, pero así existían antes, ¿no? Yo no tengo la culpa que ya te haya tocado ir a una pinche escuela rural de Tláhuac, hijo de pinche, de Chalco, de los Reyes, güey. Entonces, compañeros, esa pinche madre, güey, que el pinche alcohólico, en lugar de buscar un padrino, busca complicidad, hijo de su puta madre, güey, ¿no? Confunde lo que es el anonimato con la complicidad, güey, ¿no? El anonimato es un pedo de orden espiritual, güey, ¿no? De crecimiento. Y la complicidad, güey, es un pinche pedo de deceso, güey. ¿No? ¿Por qué está cargando la verga al país, al mundo? Porque todos los culeros se infectan de esa madre, se vive en el pinche anonimato. Y no, güey, me vayan a despreciar. Si no te despreciaron por tu hijo de tu puta madre, ¿no? Ahora te van a despreciar por pinche cuernovirus que traes, hijo de tu puta madre, ¿no? Pero además fue un sueño, ¿no? Entonces yo llego y empiezo a volver un pinche arrastrado. Yo era arrastrado, pero no lo sabía. Porque a veces el alcohólico dice, no, es que yo no voy arrastrado. Pues no tenía vieja, ¿cómo iba a saber que era arrastrado? ¿No? ¿Hacia quién te arrastras? Vamos a desenlazar un poquito el pedo, para que salgan de la ignorancia. Hay güeyes que dicen, no, yo no soy arrastrado, pues porque tu vieja te ama, y no por tus actitudes, porque ella decidió amarte. ¿Quién se vuelve un arrastrado? Un güey que siente que no tiene poder sobre su pareja, que le interese. Aquí hay que esclarecerlo, porque podemos tener varias anécdotas donde no hubo mujeres que te interesaran. Dejas pendejas que las cortas y al otro día te están rogando, ¿no? Las pinches idiotas que las mandas a la verga y no saben qué hacer con su vida y tienen que regresar contigo porque parecen, no se sienten papalotes sin hilo las hijas de su puta madre.
Odio, si alguien te la sale una de esas, con todo respeto, que chingue a su madre. Pinche vieja papalotera. Le repapalotea. Entonces, compañeros, sí, porque por eso dice el programa, el enunciado, es un compartimiento de mutuas experiencias para llegar al fortalecimiento y irnos con la experiencia. Pero yo lo he dicho, ¿no? Hay veces que no tienes la experiencia y crees que le estás transmitiendo. No eres la luz del mundo, padrino. No tienes todas las experiencias. Hoy resulta que para sentirse padrinos tienen todas las experiencias, menos del güey que le metieron la verga, ¿no? Esa nada más la sigue teniendo el cuatrero. No, y no la regala. Entonces, compañeros, no tenemos todas las experiencias tan cual son, es a lo que me refiero. Por eso hay que explicarlo. Hay veces que tú puedes decir, es que yo no soy arrastrado con esa porque sientes la seguridad. ¿Con quién se arrastra uno? Donde no hay seguridad y que te interese. Porque hay parejas que no te interesan. La otra vez que estaba yo hablando con los avisados, cuando llegó esta pinche camada de pinches, Brian, no sé cómo se llaman estos güeyes. ¿Cómo se llamaban? Millennials, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los coaches son los... Los pinches chinconcuyas estos. Y estuvimos a las juntas muchos días y todos concluían a lo mismo, pinche vieja puta, que no me supo querer y que no me supo amar y tanto. Y ya como a los 3 meses, algunos todavía están presentes, lo recordarán, que dije, bueno, ya nos hablaste de eso. Ahora vamos a hablar con las que tú te pasaste de verga, pero no sientes repulsión, porque no alcanzaron a entrar en tu mente, güey, porque no te interesaban. ¿Sí lo van captando? O sea, ¿cuántas parejas lastimaste sin darte cuenta? No es de que no te dieras cuenta, sino que no te importó, no te interesaban. Y así como a ti no te interesaron, también tú no le interesaste a la que te interesó. ¿Cuántas viejas agarraste nomás para hacerte una chaqueta en su vientre? Hubo viejas que te adoraron, hijo de su puta madre. Hubo viejas que hasta que te querían dar un cambio, güey. No es la realidad. Hubo viejas que tuvieron detalles, güey, ¿no? Para no sentirte puta, osado, nomás le decías, déjame los 5,000 en el buró, que me meto a bañar. Actualmente. Pero no te interesa, güey. Y hasta sientes que te hostigan, ¿cierto o falso? Pero la que tú amaste, ¿no te hubiera gustado que te hostigara? Que fuera melosa y que todo el día estuviera arriba de ti. Y que después de un palo en el hotel, cuando tú te dormieras, se quedara así sentada viendo. Y que te empiezan a acariciar así la cara. Pero la que lo hizo, ¿no te importó, güey? ¿No? ¿Por qué? Porque la exigencia irascible del pinche ego, el alcohólico, va en búsqueda de lo que quiere, no de lo que lo va a hacer feliz, no de lo que tiene, güey. Lo que tiene no lo aprecia, no lo valora. ¿Por qué? Porque ya lo tuvo. Y cuando vas en la búsqueda del ego, cuando obtienes las cosas, hay la satisfacción de alimentar el monstruito del ego, ¿eh? Pero no hay el placer del alma. Entonces, por eso dice al principio, hay que crecer el entendimiento para llegar a la eficacia. Y el entendimiento es en base de encontrando, buscando o fabricando lo que necesitas, no lo que quieres. Porque en la búsqueda de lo que quieres te perdiste en la vida. Perdiste hasta la dignidad, perdiste hasta el espacio del tiempo. Ya han pasado los años y sigues como cuando empezaste y no lograste el objetivo. No pudiste entrar en su corazón. A ver, levante la mano, es que tienen esa experiencia de haber invertido tiempo, dinero y esfuerzo y no entraste en su corazón. Cachetón, no te duermas, güey. Porque el alcohólico es más dado a lo superficial, compañeros, ¿no? Es más dado a lo momentáneo. Con que tenga lo momentáneo y lo básico para el día de hoy, cree que es feliz, ¿no? Con que el día de hoy le haya alcanzado para proporcionar a los suyos y a él mismo sus 3 comidas, ¿eh? Y le alcancen sus 10 pesos para la séptima, para comprar unas papitas, es feliz. Ay, su recarga de a 50 o de a 100 baros, ¿ya cómo metes recargas? ¿Tostón? ¿No?
No, entonces un güey me dijo, jefe, cargas, ya 10, igual no mames. Dice, sí, dura todo el día. Imagínate que se le caen sufriendo porque se te van a pagar tus 10 balos. Es como el pendejo que siempre anda sufriendo porque se le va a acabar la gasolina. Y le pregunta a su vieja, ¿cómo ves si llegamos? Sí, sí llegamos, ¿no? No se acaba la gasolina y ¿por qué le hice caso a esta pendeja, hijo de su pinche? Porque siempre tienes que tener al lado a quien culpar de tus fracasos, de tus pendejismos, ¿no? O sea, mientras no aceptes el colapso, güey, en el enfrentamiento con la verdad, no vas a crecer. Una cosa es lo que se dice vulgarmente en México, el fondo de sufrimiento, que ya lo hemos dicho que no existe, ¿no? Porque si le rascas hay más, ¿no? Todo fuera con que ya te caíste y nomás queda, dice la trapa facebookera, lo bueno de haber caído es que nomás queda levantarte, ¿no es cierto? Un pinche alcohólico y más si es del bloque, hace un hoyo el hijo de su puta madre. Sabe que no lo quieren, insiste que lo pateen al hijo de su puta madre. Llega con sus pinches pedorras, flores, sus palabras mendosas y de todas maneras lo mandan a chingar a su madre. No me crees, mira, levanten la mano los que le siguen regalando flores a su mujer, mínimo cada mes. ¿Sabes por qué? No se ha acabado el romanticismo, sino le valió verga tus pinches flores. Querías como unas pinches flores que hicieran un monumento, hijo de tu puta madre, ¿no? Cuando tú le regalas unas flores a una vieja inteligente, lo único que piensas, ¿ahora qué hiciste, hijo de tu puta madre? ¿Ahora qué mamá hiciste? Y las más inteligentes agarran las flores con tristeza, las ven y dicen, en lugar de flores, carne, hijo de tu puta madre. Quieres nutrir una relación de amor con pura cereza en el pastel, hijo de tu puta madre, ¿no? Sin ingredientes de lo que lleva el pastel de la vida. ¿Y entonces de qué estábamos hablando? El fondo de sufrimiento, ¿eh? Hay una equivocación en nosotros que se cree que el fondo de sufrimiento es estar tocando fondo para crecer. No, el fondo de sufrimiento es lo que estoy hablando. Sufrir, 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 sufrir. Y luego, pues no sé, pero deja ver por qué más sufro. Deja volverle a decir si me quiere para que me diga, ay, gordo, si no te quisiera no estuviera contigo. Y sufres. Sufres cuando tu pareja no te dice unas palabras nacidas del corazón que te ama. ¿Sí o no? Sufre porque tú sospechas que no te ama, ¿no? Las son sinceras, te dicen, cuando dices, ¿me amas? Te dicen, te quiero. ¿Cierto o falso? Y bueno, y las son, los somos más arrastrados con que te pongan en el WhatsApp, TKM, te quiero mucho. O sea, hasta aprendiste a arrastrarte tanto por palabras de amor que hasta ya sabes descifrar las palabras, ¿no? ¿Sí la captas? Entonces el fondo de sufrimiento del que estamos hablando, ese no te va a servir de nada si no vives un colapso en un enfrentamiento con la verdad. Un colapso en el enfrentamiento con la verdad, ¿no? O sea, ¿cómo es posible, hijo de tu puta madre, Saddam Pahuilo, que ya tu espíritu dice, ya no mames, ya vámonos, güey? Tú, no, aguanta, espíritu, aguanta, todavía aguanta. Todavía aguantas otros desprecios, ¿no? Está jugando contigo, güey, está emputada, pues cómo no, güey, si hiciste, nomás espérate a que le baje el coraje, ¿no? Le rompió los vidrios a la camioneta, pues cómo no, güey, pero ya lo reparaste, güey, ya lo reparaste, ¿no? ¿Cuánto pudo haber gastado, hijo de su puta madre? Pero ese pinche pedo, el fondo de sufrimiento es bien diferente al colapso. El colapso de cuando el enfrentamiento te va a hacer crecer, eso está escrito donde habla de la piedra angular del desarrollo espiritual, ¿no? Se dice más atrás que nosotros los alcohólicos le rehuimos al dolor como a la peste. ¿Y qué es rehuirle al dolor? Pues no creerme la verdad, porque duele, hijo de su puta madre, porque sabe a caldo de verga, porque traes desde muchos años atrás el pinche fracaso en el alma y no quieres soportar más el pinche fracaso, por eso le rehuyes a la verdad. No, si me quiere, y si la llevo a Acapulco a lo mejor, y si le compro un pareo, y si la llevo al Bondi. No, güey, o sea, ya vive el colapso, hijo de su puta madre, el enfrentamiento del hombre con el hombre, ¿eh? Le rehuimos al dolor como a la peste, la verdad para muchos de nosotros nos causa dolor. Es bien triste rehuirle a lo que te va a hacer crecer.
dice que el dolor le da el toque a la piedra angular del crecimiento y desarrollo espiritual y del fortalecimiento. Ese dolor que has vivido huyendo, no mames, tú te destruías bien cimentado y algún día vas a encontrar la verdad, hijo de tu puta madre. Si algún día la vas a encarar, ¿por qué te tardas tanto tiempo en encararla? O todo en México ya sabe que no te quieren. Su mamá sabe que no te quiere. Tu mamá sabe que no te quieren. O sea, haz una encuesta. 100 mexicanos dijeron que chingues a tu madre. Entonces, pinche alcohólico, lo que padece, carece, es la falta de aceptación a la verdad. Dicen las viejitas de afuera, la verdad no peca, pero incomoda, ¿no? El otro día estaba platicando con una valedora que se relacionó de novia de un güey casado. Ya es que hice la terapia facebookera. Oye, padrino, ¿tu mujer sabe que eres soltero? Y lo que yo siempre les digo, cuando te relacionas con una pareja, el pinche alcohólico que es mamón, lo primero que dice, ¿cómo dicen, Axel? Nomás la quiero para coger y me vale verga. Yo se lo creería a un güey que tiene 50 viejas y que conozca a otro que dice, nomás la quiero para coger, pues se lo crees. Pero un güey que no tiene ninguno y que diga que nomás la quiere para coger. ¿No son mamadas? Y el pedo es que no sabes en dónde te vas a enamorar. Y después te enamoras de la puta. Y luego eres inseguro y celoso. Y luego para sentir compromiso, porque eres un güey que te gusta comprometer lo que no eres para ver si quedan en tu vida. Ya cuando sientes que va a valer verga, le propones matrimonio. Pinche matrimonio verguero comunitario, hijo de... Luego te casó el joto de Lebrá, chingas a tu madre. Entonces, compañeros, en esa pinche onda, el alcohólico no le gusta la verdad. O sea, la verdad es la verdad, güey. O sea, no estoy diciendo que no te caes con una puta, ponte verga. Sino que luego no estés chillando, hijo de tu puta madre. O sea, ¿por cuál es la pinche mentira? Yo no sabía que eras puta, ¡no digas mamadas! La primera vez te llevó a la Alameda, ¿eh? ¿A la iglesia? ¿O a coger? ¿O sea, religiosa o es puta? ¿Es religiosa o es puta? ¿Es religiosa o es puta? Y no hay pedo, puedes hacer vida con quien sea, porque tú también traes tu historial, güey. Pero en un acto de madurez, güey, no de pinche un güey infantil, güey. Muy infantil que piensa que los kilómetros de verga se le van a borrar con una lambidita. Piensas que le vas a llevar a que le borren el taxímetro, güey. O sea, el pedo es no te engañes, güey. No te engañes porque vas a sufrir un chingo. De a madres, hijo de su puta madre, ¿no? ¿Por qué? Porque si te relacionas con una persona así, güey, lo más ridículo es querer vivir un idilio de amor. Viva una pasión y a la verga, ¿no? Viva una pasión, pero tú eres hijo de tu pinche madre. Atrapa todo, ¿no? Si ya quieres atrapar a lo que sea y como sea y prometiendo lo que sea, hijo de su pinche. A veces ni sabes lo que prometes, pero prometes. ¿Qué le dijiste al padre de la iglesia? No, le voy a echar ganas, hijo. O sea, ¿cuándo has echadole ganas, hijo de tu puta madre? Si el padre te hubiera visto, te hubiera dicho, no, se ve que usted vale verga. Luego se ve que el traje que trae se lo compraron, hijo de su puta madre. Luego se ve que vale usted verga. ¿No? Pero sonriste ante el padre para que pensara el padre que estabas feliz. Y
el padre cuando daba la bendición dijo, pobres pendejos. Entonces, compañeros, colapsa el ego. ¿Cómo se colapsa el ego? Con la verdad. ¿Cómo se alimenta el ego? Con la mentira. ¿Te gusta más la mentira que la verdad? ¿Sí? ¿Qué está pensando en tu mente? ¿Cuál es la verdad? Pues yo que tú vas a ver, güey, yo no vivo dentro de ti, tú búscala, vete a la verga, ¿no? Pinche engañifas. ¿Sabes lo que es engañifas? Esa frase se usó hace muchos años en el Factor X, engañifas del diablo. Che, mentiroso, ¿no? Cuando el padre te dijo, juras fidelidad, juras ser fiel, estabas así, güey. Estabas así ante el altar, así. Es de Apoti, señor. Juntos hasta la muerte, ¿eh? A ver, levante la mano quien dudó comprometerse. ¡Ay, hijo de su puta madre! Si en ese momento, si en ese momento pasa en la mente muchas cosas, pasa hasta, no la vayas a cagar y va a decir que no. A mí cuando me llevaban al kinder, cuando me iban a apuntar, mi jefecita, mi paz descanse mi jefe y mi hermana Florita, en paz descanse también, me llevaban a un kinder que era era de gobierno, pero ese kinder así como que nomás iban los chidos, güey, ¿no? Y entonces hacían unas pinches colotas, güey, para la inscripción, güey, ¿no? Y ahí seleccionaban, hasta el pinche uniforme era Evo, bueno, mamada, acá de pinche tercito acá el pito, güey, y acá su pantaloncito acá de quien pompona, una mamada así, no es a pesar que eran como todas las de la Michoacán, y no, esa pinche escuela de la verga, y si sí, iban los niños como blanquitos, fíjate, pinche mamá culera me quiso llevar ahí, güey, ya ahorita me estoy desenlosando, mandaron a la verga por quieto, ¿no? Y eso que no era yo de clavo, si no vale ver. La pinche fila, güey, duró horas. Y mi mamá y mi hermana todo el tiempo. ¿Cómo te llamas? Oscar Hernández. Mira su mamá. Alicia, Cuyerri, pues, mamá. ¿Dónde vives? Todo el pinche día, güey. Todo el día. Ya hasta cuando pasé a la entrevista, güey, así como tú, güey, a la hora de casarte. Que me dice la directora de la mesa, así estaba bien acá. ¿Cómo te llamas? Alicia Curiel de Guzmán. Me mandan a la verga. Entonces imagínate, si yo hubiera llegado al altar, hubiera dudado así como tú dudaste, güey. ¿Qué tal si digo el nombre de mi mamá? ¿No? Aquí no estás con tu vieja, güey. ¿Sí te acuerdas cuando tu padre un día te preguntó? ¿Te arrepientes de estar conmigo? ¿Qué le dijiste? No, ¿cómo crees? Estás arrepentido. Pero dice, me acabo de la Santanera, Dios perdona y el tiempo no, y los años pasan. Y ya después, cuando siempre te mandaban a la verga, fíjate lo que es la pinche inconsciencia, lo que decía en el principio. Estás en la brutal inconsciencia. Te mandó a la verga de su vida desde el principio. Siguió durmiendo contigo, pero de su vida, de los tres de su vida, te mandó a chingar a tu madre. En su vida no entras. ¿Cierto o falso, culero? Cierto. ¿Eh? Y después de 15 años, cuando ya estás más avejentado, sientes que te manda a la verga. Sientes que te manda a la verga. Y te voy a decir qué pensamientos pasan cuando sales en el pinche BMW forrado de bochito, güey. Y ahí por arriba llorando. Me paré a llorar. Una pinche canción de salsa que estaba de moda en ese tiempo, ya ni me acuerdo cuál es, ya lo pasé. Y yo lloré, pues puta madre con esa pinche canción. Y y el pinche pensamiento que me llegaba era este, ¿por qué hoy a los años, ya que estoy grande? ¿Por qué no antes, cuando estaba joven y todavía podía hacer mi vida? Esa mamada, desde el principio no te metió en su vida, hijo de tu pinche madre, engañifas. O sea, ¿cómo te mientes? ¿No? O sea, no te estoy criticando como vivas, entiende el idiota. Aquí no están los otros grupos vergueritos que de todo, chicas, a tomar. No, güey, no estoy criticando. Pero acepta la verdad. No, compañero, ya ando de la verga, pues porque sigo aferrado a que mi vieja me quiera. ¿No?
Estaba aquí a desperdiciar otros 10 años de mi vida a ver si algún día me quiere. Dice que no me va a querer, pero le voy a estar echando ganitas. ¿No? Neta, deja de sufrir, güey. ¿No? Porque el sufrimiento es opcional, el sufrimiento es de algo irreal, ¿no? Y el sufrimiento se alarga muchos años de la vida. Y el dolor, ¡ah, de su puta madre! Es el colapso a la verdad, para que dejes de sufrir, güey. ¿No? O sea, serías un güey que no te quieren, pero feliz. ¿Sí creen eso o no? ¡Neta! Ya no te dolería cuando llegas a tu casa, güey. Y nada, chicas a tu madre, te azotan la puerta y cosas, decíndole. Ya no te dolería. Y a usted no jala la mierda, no se la ha cogido el otro güey. La vida cambia. Ya no sufrirías cuando le hablas por teléfono, le estás escribiendo. No, pues cuida a los niños y la chingada. Y cuando, sí, qué bonito ser papá de teléfono, hijo de tu puta madre. Así dice. Qué bonito ser papá, pero así te la debes de chingar, hijo de tu pinche madre. Ver, siente mujer maravilla, las hijas de su puta madre. A ver, vamos a poner un monumento porque tienen a sus hijos para cargar las nalgas, culera. ¿Eh? No salió al principio. Ay, qué bonita bendición de Dios, hija de tu puta madre. Lo quieres ahogar, pinche perra, de lo que no nos habla. Que todavía vas a visitar a tu hijo a la casa del papá, ¿no? Miras a tu madre. Ahora quieres ver al papá de los niños para que te digan, pásale. Café, por favor. Entonces ve qué pinche sencillo, güey, o fácil, lo práctico es salir de la pinche mentira. O sea, el pedo no es, hijo de su puta madre, lo que vivas, sino la gran pinche mentira que vives. Una gran pinche... No te des padrinando una pinche vieja que sale con su mamada que su pinche novio la quiere. Va a coger. ¿Y cuántos años llevas de noviazgo? 5, vete a la verga, ese güey no te quiere. ¿Quieres correrlo? Dile que se casen. A la verga, huye el hijo de su puta madre. ¿Por qué crees que a ese güey es cómodo cogerte cuando quiera, pinche babosa? Idiota, ignorante. Y al rato vas a venir a chillar. Es que nomás me agarraba de puta. Pues te le pusiste como puta, no te le pusiste como ama de casa, idiota. Che, babosa, todavía vives en la época arcaica, que el amor no cuesta, y con puro amor que me dé vivo, chingas a tu madre, puta, y de a gratis. En la cultura mexicana, al varón le tiene que costar todo lo que se come. Nomás que aquí hay dos o tres pinches jotos que dicen que no es cierto, pues hijo de tu puta mano tiene para mantener a tu familia. Pinche caserencias, pinche mataviejitas. Háblanos de cómo le hiciste firmar cuando la llevaste al hospital a tu abuelita, culero. Háblanos de cómo le pusiste la huella en un papel en blanco. ¿De dónde nos hablas, perro? Muchos pendejos piensan que porque no nos dicen las cosas no sabemos. Vete a la verga. Casa a tu madre, si eres mierda. Ya ves que ni pa' un chesco me diste, perro. Entonces el pinche alcohólico le tiene que costar todo lo que se come. A veces hay excepciones, güey. No, pues 5,000 baros son 5,000 baros, güey. Hay que te los pongan en el burro lo que entras al baño, nada más vamos a contarles a la ya no mala Jesús, perdóname. Pero no tengo para regresarme. Pero estaba jorobada, ¿no? ¿A poco crees que el único que te metiste con la señora de Mostrera, hijo de tu puta madre? Entonces, compañeros, porque esas cosas te van haciendo el carácter, güey, y te van haciendo valorizar las cosas de la vida, o sea, como hombre, estoy hablando, como hombre. Porque el pinche hombre, cultura mexicana, tiene la creencia en su inconsciencia que es un acto heroico darle a su dama y a su familia, a sus hijos. Cree que es un acto heroico, que pues, quiere que le pongan monumento al hijo de su puta madre. Digo, bueno, los que mantenemos a nuestra familia, ¿no? Digo, porque veo que a muchos no les llega la terapia, pues te mantienen, perro. Pinche deshuevadita. Y eso es la cultura mexicana, güey. Haces creer que te deben de hacer un monumento. ¿Por qué lo digo?
En el momento que te enfadas con tu dama, ¿cómo actúas? Te empieza a pesar el dinero, hijo de tu pinche madre. Te empieza a pesar, ¿eh? Entonces, en el pinche inconsciente, pagabas porque te quieren, o por compañía, o por cogerlo. Y en el momento que sientes que ya no vas a tener ni un beneficio de allá, empieza a pesar, te da. Te empieza a pesar, pero si eres, pues no te apadrinas, por lo tanto, da terapia desde la coordinación, hijo de tu puta madre. Por si te das cuenta, desde ese tiempo te empieza a ir mal. En la economía se refleja más. Porque no está siendo bendecida tu economía, güey. Por mierda, por lo que quieras, terapéuticamente, ¿no? Simple y sencillamente, güey. Porque no das con amor, hijo de tu pinche madre. No te da, no te gusta darte. Eres un güey que condicionas todo, Oscar. Todo, hijo de su puta madre, ¿no? Te dan un servicio en la doble A, güey, y lo primero que piensas qué jerarquía tienes sobre cuántos culeros, ¿no? Y si estás en un grupo de culeros que es doble A y que te dicen, no, aquí chingas a tu madre, aquí lo que se ve son las responsabilidades, y como servidor es gato, hijo de su puta madre del grupo, ¿qué pasó? ¿Ya el otro mes ya no quieres servir? ¿Eh? ¿No hago un servicio donde me haga más pendejo, padrino? ¿Qué servicio quieres? ¿El de líder, padrino? ¿No? Porque tú lo único que quieres es condicionar, es mandar, güey. ¿Eh? Muchos que podemos ver la experiencia que somos bebedores, cuando te casas te vuelves más bebedor, ¿cierto o falso? Los que todos andamos en el pedo. ¿Por qué crees? Porque crees que el matrimonio ya no va a haber quien te diga nada y que ya eres el dueño del cantón, del jefe de familia, y por tal motivo puedes hacer tus huevos. Por eso muchos, cuando beben ya con la familia, tienen hasta el derecho, supuestamente, de meter a sus compas a chupar dentro del cantón. Es mi casa, ¿no? Muchos llegan y abusan sexualmente de la dama. No, que no, me vale verga si quieres, mi vieja hija de su puta madre. ¿Alguien tuvo esa experiencia? No creo que el bloque se caracteriza por ser pinches alcachones, ¿no? Rogones, ¿no? Pero sinceros, hay otros güeyes que dicen, no, ya está, estoy bien macho, chingas a tu madre, hijo de tu pinche madre. Y luego se ve que pides permiso para venir, culero. Te mandó tu vieja por el pan y te veniste de pinta. Por eso llegas a las 8:30, 9, ¿eh? Entonces, compañeros, en esta madre nomás conoce la verdad. Miren, yo manejo esta terapia. Conoce la verdad exacta. Y aunque no cambies, vas a ser feliz. Conoce tu grado de culerez, tu grado de egoísmo. Y aunque no cambies, vas a ser feliz. Muchos dicen, ay, esa mamá, sí, pues es una trampa de tramposos. Porque en el momento que vives el colapso al ego y conoces tu verdad, güey, por automático empiezas a ser distinto. Al grado que serías un corneado feliz. Y en doble A le vamos a enseñar hasta cargar su cornamento, hijo de su puta madre, con dignidad. ¿Eh? Un macho alfa, sanchado. No que pienses que porque no lo dices, tu sanchado está en el anonimato. Que no me digan en el grupo. ¿Eh? Ya, ¿cómo te causa vergüenza todo lo que en la cultura mexicana sentí que el ser humano es pendejo? Cuando es más pendejo ser pendejo y ser anónimo, doblemente pendejo. Y aquí el pedo no es que te quiera o no te quiera, ¿tú qué pedo, güey? A ver, si en una relación de pareja ella no te quiere, es pedo de ella. Aquí el pedo es lo que tú sientas, idiota. ¿Eh? Porque al final de cuentas, si se separa la relación, es como lo choques cada quien con su putazo, mijo. ¿Eh? Y es mejor una separación donde tú te entregaste, güey, o diste lo que estuvo a tu alcance a no haber dado. ¡Qué verga! ¿No? A mí ni una pinche vieja puede hablar mal de mí, ni una. Ni una. Ni las que nomás me la mamado. Ni una. Sí, pues esa es la realidad, güey. O sea, en los hechos. Quien hable, pues ese sería su pedo, güey. Es como si un güey dice que lo robaste y no es cierto, pues te vale verga. Pero si dice que lo robaste y sí es cierto, pues ya, no mames, ya hablan de... No es cierto, ese hijo de su puta madre anda hablando mal de mí.
A mí me preguntan, ¿por qué todos los abortos que se van de tu vida hablan de ti? Pues porque tienen miedo que yo hable de ellos, porque yo sí conozco su culo cagado. Pero yo soy alcohólico, ¿cómo me vería como pinche armanderita hablando de todos? Ay, me chingan, dale verga. Y aparte no puedes romper el anonimato, no nomás porque sea en un pedo de apadrinaje, güey. Porque al principio dice que no nos funcionó confesar las faltas de los demás, que tuvimos que confesar nuestras propias faltas, ¿no? O sea, a mí qué me beneficia hablar de otro güey. O sea, a lo mejor nomás en un rato de entretenimiento en terapia de café morbosa, ¿no? Pero está escrito en la literatura, ¿por qué hablas de los demás en la pinche ida espoliada, hijo de su puta madre? ¿No? O sea, tiene que beneficiar si otro güey triunfa o fracasa, ¿no? Claro que la recuperación se refleja, güey, a través de cuando todos los que te rodean van teniendo éxito y te causa alegría. Pero a ti actualmente, ¿cómo te causa pinche malestar? Y pues, su puta madre, no trabaja y mira al hijo de su puta madre. Hasta de dos viejas tiene el pinche perro. Y yo que soy bien buena gente, ni la mamá de mis hijos me quiere. ¿Ni tu mamá te quiere? Y el güey es que es que a mí mi mamá sí me quiere. Pues eso no es un gran logro, ya sería mamá es que no te quisiera, güey. Fue el vehículo, el subiente que te trajo a la vida, güey. O sea, es un amor, güey, genuino, güey. Directo, hijo de su puta madre. Estamos hablando del amor que debe ser en la práctica del programa, decía el maestro Jesús. Darle amor al que te corresponde, pues eso qué desgracia tiene. Darle amor al pinche traicionero, al ojete, al embestero, güey. Darle amor a un güey que te va a traicionar, es un alcohólico. Los alcohólicos no son traicioneros, ¿eh? No tienen gratitud. Y mientras no haya gratitud, nada está escrito, güey. Nada está escrito. Nada. Un güey que tiene gratitud, cuando no siente gusto en un lugar, se va a la verga y sin hacer polvo ni nada. Pero un güey que no tiene gratitud, le dice, madre, que a lo mejor me hablen de sus mamadas. Estamos tablas, tú y yo tenemos mamadas, güey. Unas más grandes, unas más chiquitas, por la capacidad. Pues tú vas a pasar mamadas, eres pendejo. ¿Eh? Eres tan fiel que ya no te coges ni a tu vieja. De lo que no nos hablas, hijo de tu pinche verga muerta madre. El otro día te lo dijimos directamente, ya no se te para la verga. No, a mí se me pinche verga de bombón, vete a la verga. Háblanos de esa pinche frustración que te avientas una. No, es que me avientas una hora cogiendo, no, te avientas una hora intentando coger. Pinche pito de bombón. Entonces, compañeros, mi labor es crecer en entendimiento y eficacia y tengo que entender lo que es mi enfermedad. Cómo en mi búsqueda egoísta de satisfacción sexual, material, emocional y social, me he llevado entre las patas al pendejo que llevo dentro. Porque al inicio no te importa a quién te lleves entre las patas, aunque vayas a chillar de arrepentimiento con tu padrino. Ay, soy un culero. ¿En qué momento el alcohólico quiere llorar? En el momento que ya le mandaron a chingar a su madre. Antes no. Lo mandan a la verga y empieza, me di cuenta que hace 10 años empezó nuestra relación con mucho amor. Esa mujer que entregó todo, su familia estaba en contra que estuviera conmigo, pero ella luchó con uñas y dientes valiente en casa y en cualquier rincón. Me acuerdo cómo la traía fondeada con sus pinches leggings de 2x30, hijo de su puta madre. Luchó como que, eso lo hubieras pensado hace 10 años, no, ya que te mandaron a la verga. Ya nomás es conmiseración, sácate a chingar a tu madre, pinche melancólico, lloras tanto en las tribunas a ver si te alcanza a escuchar, hijo de tu puta madre, y se arrepiente y regresa. ¿No dicen ustedes que al hecho pecho y a la verga, pero que te sirva la experiencia? Por si te funciona todavía con esa pareja y si no con la que sigue. Porque si no, vives el colapso al ego con la verdad, la historia se va a repetir. Yo he escuchado mujeres que llevan 3 matrimonios y dicen, puro hombre malo me ha salido, padre, ni uno bueno. Ah, entonces es una catapendejos, ¿no? Catadora de pendejos. Güey. O sea, vive el colapso, hijo de su puta madre, la verdad. ¿Quién eres? ¿No? ¿Quién dices que eres? ¿Quién imaginas que eres? Si aquí te hacemos una encuesta, todos somos la víctima. ¿Y sabes qué es sentirse la víctima? Sentir que eres bueno. ¿Eh?
mamá, soy Paquito, ya no haré travesuras. Sí, mientras sigas siendo enfermo, tu primer pensamiento va a ser enfermo. Tu primer pensamiento va a ser enfermo. O a poco cuando andas en una pinche semana de separación con tu vieja, bien dolido, dado a la verga, no le volteas a ver las nalgas a otra. Y eso que andas bien dolido, hijo de tu pinche madre. Y eso que andas dado a la verga, ¿no? Ya le quieres dar 10 pesos de propina a la que te pela o a la cafetera de Tepito o de la central, güey, para quedar bien. A la de la gasolinera. Me emputé con una hija de su puta madre que después que le di varias propinas no me dio su WhatsApp. Ya no funcionó la de 10 baros. Dije, súbele a 20. Dije, no, no nos vale. Es una palapa, no mames. Entonces, compañeros, mi gran pedo es haber vivido o vivir en una gran mentira, ¿no? Y siempre estar tratando de mentirme. Lo que yo siempre digo, miéntele a todos, pero no te mientas a ti, güey. Porque es el error más grande, güey. Los grupos, güey, no son para aprender a mentir, güey. Son para aprender a hablar, güey, en base a tu verdad. Si la autonomía de tu grupo lo permite en la tribuna, porque hay grupos que no permiten muchas cosas, ¿no? Hay grupos que dicen, no, eso nada más es con mi padrino y la chingada. ¿Cómo voy a hablar de esas cosas en la tribuna? Pues tienes miedo que tenga la banda de donde agarrarte, güey. ¿No? Tienes miedo que tengan de donde agarrarte porque eres un pasado de verga que a todos les quieres terapiar, pero nunca nos abres tu culito para ver cuántos gusanos traes, pinche marrano. ¿No? Ahora resulta que el único putañero es el Barney. No, yo soy fiel a mi vieja, pues porque eres pendejo para conectar otras, güey. Eres tan pendejo que llegas a los grupos a decirles, ¿no quieres que te dé un ray? Si quieres te regalo un libro. Gato malo. Te has comprado, tienes a tus hijos, hijo de tu puta madre. Regálale un libro a tu familia, a tu vieja, el libro azul y subrayale el de las esposas. ¿No? Y no estoy criticando, pero lo que te digo, no te mientas, güey. No te mientas, ¿no? El pinche alcohólico mexicano por naturaleza es cazador. Lanza la red y lo que cae, hijos. Lo que cae. Sí. Entonces un pendejo me decía, ¿a ti cómo te gustan las mujeres? Ya no digas mamadas, a los marranos no tenemos gustos, güey. Los marranos lo que caiga, ¿no? Ves una pinche gorra timbona. Cago y buena. Una vez un perrito como dijo, manda por qué una gordibuena. Y un día fui a su grupo y le digo, ¿cuál es la gordibuena? Y yo no vi a ninguna. Dice, esa vida no digas mamada, esa es la gordibuena. Pinche robotina, hija de su puta. Pero ese es el ego. Yo no sé por qué las mujeres están tan pendejas el día de hoy que usan filtro para una foto para las redes sociales. Si los hombres pendejos solitos les ponemos los filtros. Está bien guapa. Se ve refinada. Se ve, güey, se bañó para venir al grupo. Hay culeras que ya ni se bañan para venir. Muchas que di ondas. Porque te gusta la mentira, Oscar. Te gusta la mentira. La terapia que luego abierto. ¿Qué siente haberte metido en un triángulo amoroso? No, padre, no sé, ya me dijo que ya no tenía, güey. Pero cuando empezaron como amigos te dijo que todavía lo amaba. ¿Y cómo te mentiste? Que entre tus brazos lo iba a olvidar. Y hay güeyes que piensan, no, sea huevo, ya olvidó al otro. No, no lo olvidó. El otro la mandó a chingar a su madre y no quiere saber nada de ella. Pues, ¿qué pasó? Padrino pendejo. ¿A poco no, mija? Si el güey que ya no quiere ver te dijera, vengo muy arrepentido, de rodillas a pedir perdón, quiero que regreses conmigo. ¿Qué le dirías? ¿No ya te olvidamos al otro? ¿Qué le dirías?
A ver, levanten la mano, les empiezo a preguntar directamente. No te escondas, culera. Ya te vi cómo te escondiste. ¿Qué le dirías? ¿Hasta te vas con él? ¿Alguien quiere dar esa participación? Si tu ex, la que amaste o el que amaste, regresara a tu vida a pedirte una oportunidad, ahorita no te justifiques, no, me las pidió en el pasado, no, actualmente, porque a veces te das cuenta que cuando te pidió tu oportunidad, en tu pinche egoísmo y en el desplante, la mandaste a la verga. O sea, fue un acto de impulso. Pero hoy que ya ha pasado el tiempo, que ya se te asentaron las canicas, que el agua ya te llega al tinaco, ¿qué le dirías? Adelante. Pues no todavía no, porque ya habíamos tenido intentos y no funcionamos, entonces pues regresaremos a lo mismo. Pero si ya vivió su experiencia de cuarto y quinto paso y es padrino. ¿Tampoco? No. Aunque llegara y te dijera en ese tiempo que no estuve contigo, junté para comprarte una casa. No, ya no puedo. Ah, huevo que sí. ¿Qué le dirías? ¿Por qué? Ya no les voy a voltear el chayote, Se cree que la mujer es de más decisión, pero el que es de más decisión es el hombre. El hombre a veces queda porque es hombre y porque quiere sacar todo adelante. Pero en el momento que dice el hombre a la verga, es a la verga, Y muchas de ustedes están en experiencia nomás que dicen, no, no, sabes que nunca te va a decir que regrese. Jamás te va a decir que regrese. ¿Tú qué le dirías, Jotun? Yo escogí los pensamientos. Verla, ¿qué le dirías? Sí, pero rico. ¿Hay alguien más que le quiera contestar? Que veo puro feliz. ¿Uriel? Una cosa es que estás cuando estás envalentonado con los alcohólicos en la noche bohemia. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso. Si una vez con locura te amé, hoy mi alma estará. No volveré, pero lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, no volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado donde yo tu recuerdo ahogaré. Yo cuando viví mi primera decepción de amor, yo quería escribir un libro, o pensaba yo, ¿por qué no te quedas de por vida con tu primer amor? Pero también te das cuenta que ese que fue tu primer amor, tú no fuiste su primer amor. Y los que somos tonto pendejos sabemos hasta quién era su primer amor. Su primer amor de mi novia se llamaba Héctor. ¿Cómo se llamaba? No, ¿cómo se llamaba la otra? ¿Eh? Jaime. Ah, entendí, Jaime. Jaime, te necesito, mi amor. ¿Cómo se llamaba?
Hay güeyes que hasta su vieja tiene sus cartas de recuerdo del otro güey. Tú en la noche sufres leyéndolo. Pero hay otras que tú le regalas un pinche muñeco de peluche así. Y cuando entras a su casa ves que tiene un altar de peluches. Si el tuyo es el más grande, ¿no? Y si tienes los sabía de preguntar, y Dios coche. Si es pendeja, te va a decir, son de mis hermanas, se los pasa. Si es culera, te dice, son los que me han regalado la vida. ¿Y por qué los tienes ahí? ¿Por qué los voy a tirar? Si al igual que tú me los regalaron con amor. Y les costó. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? En un acto de locura pateas a todos los peluches. Pero si eres hábil, inteligente, a tiempo le dices, es malo tener tantos peluches porque guardan muchos bichos. Con las lavadas que se le van, con las lavadas que le das no se le van los ácaros, hay que tirarlos. Y hasta sacrificia, también tira el mío. Luego te como, ¿qué siente? Si te das cuenta son cosas infantiles, güey. Pero el pinche alcohólico llega a creer que no lo quiere, porque ya tuvo otras experiencias. Y si te quedas de pendejo, porque te puedes quedar de inteligente. Si te quedas de pendejo, vas a sufrir cada que vea los peluches. Pero si te quedas de inteligente, ella algún día los va a mandar a chingar a su madre, como todos los recuerdos. Las huellas en el culo no se le van a quitar. Hablo para que veas que nomás se lastima tu ego, porque lo único que te interesa es saber que fue de otro güey. Todo lo demás te vale verga. A ver, vamos a remontarnos cuando era tu novia. Y sabías que tenía una decepción amorosa. Te quisiste meter chinga a su madre y me vale verga, ¿no? Lo que no fue mi año, no fue mi daño, chinga su puta madre. Y le empiezas a invertir tiempo, dinero y esfuerzo, hijo de su puta madre. Y al final de cuentas está contigo, güey, ¿por qué sufres? ¿Cómo se lastima el pinche ego? ¿Cómo se subleva el ego bien infantilmente? Si no estamos hablando de pendejadas. Oye, fue yo el único que ve las cosas así. O sea, a ti también te cogieron, güey. También te la mamaron. También te dijeron que te amaban. Pero es así como que ya se borró, ¿no, güey? O sea, también traes historia, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué te lastima tanto el pinche ego? Antiguamente decían en el barrio que eres una vieja virgen. Desde que la están sacando del vientre de su madre, apártala, güey. Pero procura estar en el parto, ¿no? De la nalgada a la valla de día del doctor. Es bien vulgar. ¿Eres celoso o eres posesivo? Posesivo. ¿Eres celoso o eres posesivo? ¿Eh? Te tiene que decir que salió a dar la vuelta con su familia, güey. Y aún así cuando estás infantil, está bien, pero ¿por qué no me avisaste? Me tienes que avisar para que estés enterado por cualquier cosa. ¿Por cualquier cosa de qué pinche tragedias? Sí, bueno, mamón. Déjala que se vaya a dar la vuelta sola, hijo de tu puta madre. ¿Eh? Más que yo la dejo que salga sola, pero a trabajar porque te conviene, perro. No, pero dale dinero para que se vaya a gastar tu dinero a donde quiera. Y con quien quiera. Y con quien esté. Ah, no sé si es canción, ¿va? Entre lágrimas y risas. Y es que dice, no, mi vieja era virgen, llamo a otro antes que tú, no seas mamón. ¿Por qué eres que eres tan posesivo, tan celoso, hijo de tu puta madre? ¿Eh? Por regla general, los marranos somos celosos. Porque el león cree que todos son de condición. Como es un pinche marrano, coge todas, hijo de tu puta madre. ¿Sabes que algún día tu vieja también te va a ganar el parpadeón?
ojo por ojo, piquete por piquete. Ya nada más vienes y te curas bien chistosa. Ay, mi vieja, y va al gimnasio y con mucha risa ve a los entrenadores bien mamada. Esa pinche risa, pero no nos viniste a platicar cómo te torturó la mente ese pensamiento, hijo de tu puta madre. Y lo trascendiste, lo sacaste del gimnasio. Por culeros como tú, llegó el COVID para cerrar los gimnasios. Puta madre, gracias coronavirus, ¿no? Ya es que dice la terapia, quédate con la de casa. Y lo más culero, muchos quedaron enamorándose de su vieja. Dios bendiga a las que han esperado en cuarentena en silencio. Sufriendo porque sigues, coge y coge con tu vieja. A la ruta que escuché el otro día, eso me decía, le jugó a la novia amante. Y después se putó porque después de unos años el güey dice, no quiere dejar seguir. Y en la cuarentena se la pasó con ella. Entonces no se la debe de pasar, pendeja. ¿Por qué tu acto de inmadurez no acepta tu lugar y tu papel y tu espacio? Eres la otra. O una de las otras. La segundona. La recoge bachas. Pues hay que pegarle al ego, para la verdad, porque si no sufres un chingo a lo pendejo. Un chingo a lo pendejo, porque esa más llega un momento que te gana la emoción. Que te gana la emoción, al principio no hay pedo, chinga su madre, jajaja, jujuju, presta, mía, ja, capirucho, su puta madre. Pero al tiempo. ¿Por qué quieres obligar a la gente? ¿No decías que nada más la querías para coger, perro? O ya la sacaste hasta la doble A, hijo de tu puta madre. ¡Eres la besonga del grupo, gente! Al rato van a decir que todos somos igual de tú, de pendejos para coger. ¡Qué madre! ¡Pinche pito de Peter, hijo de tu puta madre! Chingas, quítate el bozal para ver si estás llorando o viendo, culero. Vale, verga. Ya no vayas al grupo porque ya ves cómo te terapean. Ya no te doy más duro porque luego en el hotel dice que chillas, culero. Ella quiere que la metas la verga y tú hablando del grupo. Pinche junta de trabajo del hotel. No, los padres nos dicen eso porque son unos pendejos, sí, pero no estamos sufriendo como tú. Somos unos pendejos sin sufrimiento por lo que tú estás sufriendo actualmente. Así de fácil y de sencillo. ¿Qué más? ¿De qué más hablamos? Ya son las 9 y media, no, ya son las 10. ¿Le paramos o le seguimos? Todavía no empezamos. De todas maneras hay cuarentena, güey. Todo está cerrado hasta el corazón de tu vieja. Eres pendejo, estás en cuarentena y en lugar de enamorarla la quieres coger nada más. O quieres que te atienda nada más. Te habías parado aunque sea de la cama para que ya no se te hicieran llagas, hijo de tu puta madre. A prepararles de comer, perro. Che patán, hijo de tu puta madre, lo cortés no quita lo valiente. ¿O es malo que te acomidas en el hogar? ¿Es malo? ¿Es malo que te acomidas en el hogar? Ay, qué pinche mandilón. No, mandilón es ser arrastrado, güey, sin huevos. No es malo, güey, que agarres la escoba. Lo malo es que luego tu vieja ya piensa que es autonomía. Pones a barrer el patio, el baño, güey. 2 días y el tercer día. ¿Qué, no vas a lavar el baño? Y si eres pendejo, sí, ahí voy. No, no lo voy a lavar. ¿Por qué? No quiero.
Una mujer no te deja que hagas nada para pronto, para que le hacemos a la mamada. Si no, no, compañeras. Una buena mujer no te deja que hagas nada, güey. Nada. A una mujer le lastima, güey, que tú hagas ciertas cosas, güey. ¿Serio, eh? Así como, no mames, hijo de tu pinche madre, güey. Pendejo para meterme en la verga, pendejo para hacer el quehacer. Mejor voy a traer para los bolillos, hijo de tu puta madre. No, porque a veces quieres ser hogareño, pues porque no la mantienes, perro, no porque seas bueno. Te conviertes en la pinche nanafay. Tu vieja trae los huevos y tú las pinches berijas. ¡Qué pinche berijudo! ¡Salud, pinche berija de guajolote! Dice la... Así dijo la perla, ¿Entonces al hecho pecho? Qué triste es creer que el amor tienes que condicionar a la gente que cambia eso como tú quieres y de ese momento pensarías que te aman y si no, no te aman. ¿Por qué? ¿El pedo es mi pareja o soy yo? ¿Yo? ¿Por qué? Porque yo tengo insatisfacción. Y un individuo insatisfecho siempre va a estar chingando la madre con los demás, queriéndolos modificar de que el día que la gente cambie a como él cree, él va a ser satisfecho. ¿Eso no es cierto? Los hombres alcohólicos por naturaleza somos insatisfechos. Por eso tenemos que servir, güey. Para sentir satisfacciones alejadas de nuestro ego, para podernos sentir parte de la vida, parte de algo, porque nosotros sentimos que no tenemos sentido de pertenencia a nada. Y nada es nada. Un güey en un grupo que no siente parte del grupo es porque no hace nada por su grupo. ¿Quién siente parte? Quien hace algo por su grupo. Es lo mismo que en el hogar, ¿quién siente parte? Quien hace algo por su familia. Quien no hace nada, pues está dado a la verga. Y el pedo fuera que se hubieras dado a la verga y ya, sino que un dado a la verga empieza a chingar a la madre. Pinche pedero, pinche mete la pata. O sea, pinche argüenderita. Pues no eres parte, culero. Y te vuelves parte a través del reclamo y a través del argüende. O sea, supuestamente, pero no eres parte. Eres una parte que está chingando a tu madre. Y una parte que está chingando a la madre en el hogar. ¡Calle la verga! Eres un calle en la verga, hijo de tu puta madre. Pinche calle en la verga. Aunque me hagas muecas, ya te vi a través del pinche cubrebocas que traes. Hasta me aventas su mirada de odio. Chingas a tu madre. Si los que te van a mandar a la verga de su vida son tu familia, yo no, perdón, los que te mandaron a la verga. Corrijo. Porque ya ves que eres habilidoso, hijo de tu puta madre, te mandan a la verga y nomás dejas a tu familia. Empiezas a hacerte el graciosito, hijo de tu puta madre. Y luego sigues mamando a la verga otra vez, pinche perro. Que no se le olvide que está aquí porque lo mandaron a chingar a su madre. Porque si no, nomás vas a tener una experiencia de fondo de sufrimiento. Y me acuerdo cuando me mandaron a la verga y tuve que quedarme en el anexo. No, un colapso con el ego, bueno. Que ha fallado, hijo de su pinche perra madre, cómo su conducta ha lastimado a los que dice amar, hijo de su puta madre, pinche cínico desvergonzado, ya nomás porque le vuelven a decir hola, ya sientes que ya pasó el pedo, hijo de tu puta madre, pinche zarampagüilo, hijo de tu puta madre, pinche calle en la verga, Háblanos cómo hablabas, hijo de tu puta madre, con tus compañeros del comandante, perro. Ay, hijo de su puta madre, cómo nos trata. ¿Pues qué quieres que te aplaudiera, hijo de tu puta madre? Todos los que esperan monumento, hijo de tu puta madre. Quieres que se chinguen a su madre, ya no me van a mandar. Pero valiste verga solo, ya quieres regresar a la corporación. ¡Oh! Asalariado me voy. Entonces vive colapso, güey, al ego, el enfrentamiento con la verdad, ya no con la conmiseración de que sientes que te hacen, porque un pinche comisionado es un güey que se pone en el papel de víctima, y ponerte en el papel de víctima es una parte bien cómoda, pero no te lleva al desarrollo, Oscar. ¿Va a doler el enfrentamiento? ¡A huevo!
Y duele de a madre. No hay derrota tan dolorosa como esa, pero es una. Y viene el crecimiento. Pero el pinche sufrimiento te afecta toda la vida. Sufro, sufro, sufro. Y es puros pinches reencuentros. Ya te pareces a menudo, hijo de tu puta madre. Con tus reencuentros de chavirruco, güey. ¿No? En un intento más y un fracaso más, hijo de su puta madre. ¿No? Llegas como menudo con los pinches, con las mismas canciones del pasado, hijo de tu pinche madre. No llegaste ni con una canción nueva, pendejo. ¿Eh? Las mismas botas y la misma cara de pendejo. El mismo caminar de foto. Entonces el colapso, güey, ¿no? Y aquí ya no pudiera entrar el qué hice, qué dejé de hacer. O qué no hice. Porque es bien complaciente. Yo, por ejemplo, yo le doy gracias a Dios que tuve una vieja culera satánica, como le quieras. En un tiempo me atendían a toda madre. Me compraron una mesita para darme de comer en la recámara. Y yo decía, pues déjate querer, güey. Entonces me dijeron, déjate querer. Ya tenía yo mi pinche taller grande, güey. Ya tenía una encargada del taller, güey. Doña Lugo, donde quiera que usted quiera la bendiga. Y mi trabajo era que ella me tocaba. Yo le daba salir, le daba las llaves y ahí va el taller. Y una vez que tocaba, me dijo, mi hija, no te levantes. Yo voy y abro el taller. Y yo, pues bueno. Empezó a pasar el tiempo, iba toda mal, agarrándome los huevos, viendo el control, la tele, un día que entra mi vieja y que me dice, ya párate, hijo de tu pinche madre, güey, ¿no? Ya te gustó, hijo de tu puta madre, puras de esas. Viví el colapso, ay, no mames, pues ella fue la que me dijo que me quedara acostado, ¿no? Pero si no me hubiera reclamado, yo me la vivo haciéndome pendejo, como tubo de bicicleta. ¿Eh? Entonces cuando está rodeado de familia, güey, te llevan al colapso del cambio, güey, ¿no? Cuando, porque muchos piensan que la felicidad es que tu vieja no te diga nada. Si tu vieja no te dice nada, ya valió verga tu historia, güey, tu vida, porque nunca vas a tener un aliciente de salir adelante, porque la pinche complacencia siempre piensas que todo está bien con tu pinche sueldo verguero, hijo de tu puta madre, pinche sueldo de miseria que das, gasto de miseria que das, y nomás le dices a tus hijos, pero somos diferentes, diferentes de que vives en Iztapalapa, en esa chingas a tu madre, güey. Pues tienes unos pinches hijos locos, pinches hijos loquitos, los hiciste tan locos que hasta los hiciste psicólogos para que se atendieran solos. Madre. Me dijo tu hermano que te chingara. La terapia que luego les digo, ¿no? ¿Qué das a tu familia? No, padre, yo el pinche sobre que me llega del trabajo, así el tacto se lo doy a mi vieja. Ella nada más me da para mis lonches y para mis pasajes. Todo doy. Bueno, güey, en un análisis sincero, si es bueno que des todo tu sobre según tú, pero realmente alcanza tu sobre. No, pero realmente alcanza tu sobre, güey. Si no, vea cómo le va a hacer, hijo de su puta madre, para que salga el desprendimiento, porque dar lo básico cualquiera lo damos, pero el desprendimiento, güey, porque si no los tuyos van a crecer, güey, con un chingo de anhelos, un chingo de ilusiones rotas, lastimaciones, güey, van a crecer en la envidia. ¿Qué pedo? No, padre, sábado y domingo no trabajas, hijo de tu pinche madre, ponte a vender algo, a limpiar parabrisas. De tu pinche madre pones un negocio y quieres poner a trabajar a tu familia ese día, de tu hija es idiota. Che baboso. No, oh, póngase la pila, ¿no? Salga adelante. Pues nada más para que se te quite la frustración de ser un pendejo, porque es lo que no nos has hablado. La frustración que tienes de ser un pendejo. Entonces ya te vamos a regresar a la terapia ya que estamos saliendo del COVID. Pero es que al principio, ay, sí, el padrino ya aceptó que los asalariados nos dan una quincena, ya aceptó que ahorita nos vamos a descansar a casa con sueldo y ellos no, pero de todas maneras chingas a tu madre. Yo sin trabajar viví mejor que tú en la cuarentena, hijo de tu puta madre. O sea, por eso puse un grupo antes. Me dijo de tu pinche madre. Pero tú, perro, no eres líder ni de tu cantón, hijo de tu pinche madre. Me estoy dando duro, porque ya sé lo que estás pensando. Ay, hijo de tu puta madre, ¿a poco tú? Si no, yo tampoco soy líder de mi casa, güey. Soy el hombre de mi casa. Me vale verga, pésele a quien le pese. Ya no estoy de pinche mamón de que no me aplauden. De repente me entra esa madre.
Cuando sale el fin de semana y de repente mi hija nomás. Hola, mamá. No me extrañaron. Ya después me acuerdo que la fuerza que te quisiste pasar de verdad del pasado. Hola. Ya conoces tu verdad, hijo de tu puta enanifas madre. Se te olvidan los capítulos de la vida cuando lastimaste, cuando te pasaste de verga. Cuando tu búsqueda egoísta te valió ver, hijo de tu puta madre, pinche marrano de los que no nos has hablado, ¿eh? De cuando te parabas al baño en la noche, güey, y te llevabas la pinche toalla, güey, y le querías hacer gracioso que se te caía, hijo de tu puta pinche perra madre. De eso háblanos, pinche perro, de las veces que se sentó en tus piernas y se te erectó la verga, hijo de tu puta madre. Cuando empezaste a sentir deseo y apetito, hijo de tu puta madre, a tus hijas, a tus hijos, o pinche perra malsana. Aquí chingas a tu mano, te pongas tu cara de buena gente, hija de tu puta madre. Ala, ya me emputé. Dale, padre, no. Ahora que fui a ver a Don Chete, dice, ¿por qué mi hijo es tan puto? Pues desde niño le das besos en la verga, no mames. No le decías, dale un beso al que le dio la vida. ¿Cómo es, padre? Entonces, güey, pues tal vez el día de hoy no está viviendo cosas malas. Simple y sencillamente estás cosechando lo que sembraste. Nada más. Y en Alcohólicos Anónimos vas a tragar todos los amargos de tu verdad, hermano. De tu verdad. Y digerirlos con humildad. Humildad es la verdad, porque si no los digieres, te pruebas. Métase a la verdad, güey. ¿Se pasó de verga, sí o no? Sí. Luego vas a los inventarios. Ah, soy un hijo de mi puta madre que me cojo a las viejas. Nombres y parentescos, hijo de su puta madre. Hablar de bulto vale verga, ¿eh? Es que, no, soy bien ojete, díganos por qué es bien ojete, explíquenos, los hijos de su puta madre. No, nombres y parentescos, qué pedo, hijo de su pinche madre. No es bien verga hablar de bulto, ya todos los alcohólicos hablan de bulto. Hijo de mi puta madre, ah, soy de mi puta madre, chingo a mi madre. No, ¿por qué vale verga? Díganos. No, porque tienes un punto de vista de tu persona, güey, donde te exoneras de toda responsabilidad, no digo de culpa, de responsabilidad, ¿eh? La culpa es de los pendejos, pero ¿qué responsabilidad tienes? Desde mi primer inventario, mi padre no me dijo, no eres culpable, pero eres responsable. Y te tienes que responsabilizar de tus actos, güey, ¿no? Tu vieja te dice, vamos a hablar, vamos a platicar las cosas de los dos. Cuando llegas al cantón, dice, chunga, está el ojo del diablo, está oscuro y está fumando. Con el banquito al lado de la cama, güey, vamos a hablar. Y tú lo primero que empiezas a pensar, ¿qué hice con los putos, no? Como siempre te dice el culo cagado, compa. Pues, ¿a quién me cogí? ¿De quién se enteraría, hijo? ¿No? Y te dan ganas de acostarte y decir, vamos a dormir, ¿no? O así bajo las cobijas, dime qué pasa, ¿no? ¿Tienes vergüenza del enjuiciamiento de tus actos, güey? De los tuyos, de los que tus actitudes, güey, los han lastimado. Y nunca quieres encarar, güey. Y siempre lo dejas hasta después, hasta que llegan y te hacen un desmadre al grupo. Míralo. Yo, pues las cosas de dos son de dos y a la verga, hijo de su puta madre. A ver, vámonos recio y a como salga. Vamos a luchar, vamos a jugar el juego de las luchas en jaula. ¿Cómo? Aquí no salimos de la jaula hasta que no se arregle este pedo. Como lo quieras arreglar. Con diálogo, a mentadas de madre, con arañadas o con un buen leñazo, como quieras, mija. Pero no andar de mamona, hija de su pinche madre, sino que hay, ay, la verdad va a ser de esas pinches floripondias que andan publicando en las redes sociales. Por fin libre. De los pinches jotos, no estaba equivocado, estaba en el lugar equivocado. Toda la vida he estado equivocado, hijo de tu puta madre, lo dice el décimo paso. ¿Qué confianza y seguridad tienes de no estar equivocado otra vez, hijo de tu puta madre? ¿No quieres vivir el colapso, hijo de tu puta madre? Como los pinches perros que piensan que los grupos no funcionan. Ay, estoy aquí a ver si ahora no me decepciona. No, cuando ya has vivido el colapso, güey, dices, ojalá y no los decepcione, hijo de mi puta madre. Porque en todos lados me he pasado de verga. Hice que la vieja de mi mejor amigo lo dejara, hijo de su puta madre, para tenerla para mí nada más, hijo de la chingada. O sea, aprende a enfrentar quién eres, güey, no quién aparenta ser. Si todo el mundo sabemos quién eres, güey, el único que conoce, bueno, hasta tu vieja ya sabe a quién te andas cogiendo.
y tú diciéndole a tu padrino, mi chingo a mi madre que ya no. Ay, tu vieja sabía más la verdad que yo, culero. Y por romper con ese pedo espiritual se te cayó el cartón, pero lo quieras creer o no, nos vale verga. Y porque el pinche confesión, güey, empieza a haber una protección espiritual, güey. Habla con la verdad, güey. Habla con la verdad. ¿No? Aquí no es de que te subes a las tribunas a golpetear y chicas a tomar el pinche deshonesto cuando el más pinche güey que no hable eres tú. ¿Eh? No, pues ya sabes, soy putañero, pero nombres y actuar. No nos digas que te la cogiste, te la seguías cogiendo, por eso se te cayó el cantón, idiota. Porque sabes que la sugerencia de un padre no hubiera sido con la que sea, pero con esa ya no, porque te va a caer pedo. ¿Eh? Pues estás enamorado. Sí, los marranos ya se enamoran. Ya se... Pinche marrano enamoradizo, hijo de tu pinche madre. Ya sería tiempo que inventarías tus mamadas y que descubrieras. Descubrieras por qué tanta pasión a las putas. ¿Por qué te gusta cobijar a las putas? ¿Por amor al servicio? ¿O porque no pudiste cobijar a la puta número uno? Llamar a tu madre. Oye, tu mujer. Y porque te vale verga que ande de puta, lo único que te interesa es que no se vaya. Que no se acabe la bonita familia. Tú te ves atrapado en tu infancia, cuando se fue tu papá o tu mamá, y estabas así, no sabías qué pasaba, y todavía esa persona se paró con su pinche mudanza en una bolsa de plástico negro, en una caja de huevo, en el reticio de la puerta y volvió. Y esa persona esperaba escuchar algo, no te vayas, no nos abandones, pero te quedaste paralizado, hijo de tu puta madre, y hasta el día de hoy traes la culpa de no haber hablado lo que quisiste haber hablado. No te vayas, papá. A mí me vale verga que mi mamá diga que eres un desobligado, que eres infiel, que tenía los días del padre. No te vayas porque te voy a extrañar cuando salgo de la escuela y no vas a estar. No te vayas, papá, porque te voy a extrañar las navidades. ¿Te quedaste atorado? Por eso hoy cobijas. Si fue tu mamá la que te abandonó, hoy cobijas a las putas. Si fue tu papá el que te abandonó, hoy cobijas a ese pinche putañero. Ya sería tiempo que te inventarías si ya fueras honesto, hijo de tu puta madre, ¿no? Pinches inventarios de Pimpinela. El resultado de hoy son las consecuencias del ayer, ¿no? O las consecuencias de ayer son la inversión del pasado. Hoy, ¿qué estás invirtiendo para tu pasado? Todos los aspectos. Si no pones la historia del cuarto paso, te vas a convertir como mucho padrino que siente ya hecho, realizado. ¿Eh? ¿Por qué? Porque nosotros venimos de la historia donde todo era mentira, güey. Donde todos llegábamos a las aulas de recuperación de la vieja doble A, güey, a mentir. ¿Cómo andas? Bien, 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 bien. Buenos días. ¿Cómo andas? De poca madre, padre. Yo así decía el padrino chino, pues que solamente los pendejos sufren el doble A, teniendo este programa, ¿no? De eso venimos, güey. Yo no sé quién te dijo que serán las olimpiadas del farsante, a ver quién miente más, güey, ¿no? Nosotros no nos podemos engañar, güey. Entre gitanos no nos podemos leer la mano. Ese pinche rostro, güey, representa el pinche sufrimiento. Tu puta madre, güey, quieres la ayuda, pero toda la quieres condicionar. Andas de la verga, te dicen, súbete a la tribuna. No, no es para tanto. El día que andes, pedo, vas a pensar que si era para tanto, pinche idiota. ¿Eh? No es que no tengo de qué hablar, no, no quieres hablar. No, que no vives al diario, ya hay que hablar, hijo de tu puta madre. ¿Eh? Ya te acostumbraste tanto a tus pinches faltas, que ya es un hábito de tu pinche vida. Ya te juntas y convives más feliz con los borrachos, güey, que con los alcohólicos. Ya te encanta dar más besos de brandy, hijo de tu puta madre. Pinche lambehuevos. ¿Dónde está, hijo de su pinche madre, que no lo veo? ¿Dónde está, que no lo veo, culero?
A ver, voltealo a ver. Yo no dije nombres, ¿eh? Yo no dije nombres. Yo no dije nombres, pero ya todos saben quién es el pendejo. Decía mi padre, dice mi padre, perdón. Dice, cuando sientes que en un grupo están calzando la verga con la terapia, métete en un grupo donde no conoces y vas a ver que también la terapia te entra. Pero no llegues de pinche fanfarrón con tus fotos de selfie, hijo de tu puta madre. No, y vengo de un grupo verga. No, decía mi padre, cuando andes de pendejo en la calle, no digas que perteneces a nosotros. No, es que en mi grupo somos bien vergas. Tú eres cabeza de león, tú hijo de tu pinche madre. ¿Qué de verga puedes tener si ni te conocen en tu grupo, culero? Ni los nuevos, ni los viejos, ni los intermediarios. ¿Eh? Eres bien verga, abro un grupo y después de 10 años hablamos, puto. Pinche afeminado, hijo de tu pinche madre. Pinche aborto de Superman. ¿No? Por eso dicen que esto es de experiencia, no habla de lo pendejo. ¿Eh? Te sientes pinche Purple May, corrector, hijo de tu puta madre. Así vele a corregir las heridas del alma de tu puta madre. Cuando yo era soltero, lo digo, cuando yo era soltero en el factor, güey, te lapeaba a los casados. Porque allá acuérdense que la es de mucha entrega de tiempo, dinero y esfuerzo. Pinches contachiles, hijos de su puta madre, yo voy a todos los servicios, porque no había una semana que no saliera yo con los compartimentos más a los de provincia. Y en aquel tiempo los que eran casados me decían, Oscar, eres soltero, güey. Ya cuando nos casemos, cuando te cases veremos, ¿no? Entonces es bien fácil hablar, güey, ¿no? Pues no le has caminado, nomás has tenido estancia de tiempo en un grupo, pero no le has caminado, güey. No sabes lo que es el servicio desinteresado, no servir un pinche grupito verguero. Servicios que te dan de asuntos sin importancia. Manden ese güey a compartir en época de COVID para que quede atrapado por allá. Y con su... Invitación sin dirección. Y sin remitente. Para que no regrese. No, no, güey. Y así me decían los alcohólicos, ya cuando estés casado veremos. Hoy me gustaría encontrarnos y decirles, ya soy casado, hijos de su puta madre, y me pelan 3/4 de chorizo. A mí me vale verga lo que... ¡Ay, qué pinche ego! Pues más vale un ego sirviendo que un pinche humilde haciéndose pendejo. Hasta atrás todo pinche idiota de pinche Permey. Ya nomás porque no soy culero para la terapia, sino te decía, pinche Permey, ven y bórrame los chupones de verga que me dio tu vieja. Pues ya no soy culero. No se quita, ¿no? Sí, con agua y jabón se borra la huella de cualquier cabrón. Con agua y pino la de un padrino. Entonces, compañeros, en esta madre conoce tu verdad, si no te vas a tronar, tarde que temprano te truenas. Porque nosotros los alcohólicos vivimos una mentira y vivimos una realidad. La mentira es sentirnos normales y la verdad es cuando te empiezas a aceptar enfermo. Muchos de nosotros vivimos creyendo que algún día vamos a ser normales, aunque lo digamos que no. Ahorita en la cuarentena, ¿qué extrañas? ¿Ir al cine? ¿No? Al teatro no, pues se ve que eres corriente. Ir al cine, ir a Chapultepec, ¿qué más extrañas? Extrañas todo menos ir a apoyar, culero. ¿Eh? Es la pinche parte melancólica. Nostálgica, güey, ¿no? Ayer de lo de sí lo voy a repetir. Cuando Don Bill W., el creador del sistema terapéutico de los 12 pasos, 1934, 10:48 por la mañana, día, ayer te dije que fueras a investigar. Está viviendo un colapso en su alcoholismo, está en el hospital. ¿Cómo se llama el hospital? Thompson. Atendido por el doctor. ¿Cómo se llama? Ahí se apellida, ¿cómo se llama? Guillermo Durkan Sirvo. Qué verga, yo soy traductor, güey. Dame otro café. Pinche madre, ahora nos vienes enseñando a sus madres. Son memelas.
¿No? Dicen los de atrás, sí, dígale, padrito. Luis W. estaba en un colapso, nuevamente internado en el hospital, víctima del alcoholismo y de los barbitúricos que tomaba. ¿Sí tomaba barbitúricos, Bill? No es cierto, era Volver que los tomaba. Póngase verga, Bill W. en un pinche colapso, estaba en el hospital, dado a la verga, en el desahucio de ser alcohólico y que no había ayuda humana en ese momento. El doctor estaba con su esposa Lois en la oficina y Lois le pregunta, ¿qué va a hacer de este pinche masacote? Dice, si sigue bebiendo, pronto le vendrá un reblandecimiento al cerebro y se lo va a cargar su puta madre. Bill W. no estaba escuchando la plática, pero él era el protagonista de la historia, güey. Él sabía, güey, esa madre que sientes en el pinche crujir de los huesos, en el alma, güey. Que no hay piedad en el mundo, hijo de su puta madre. Que te da miedo morir de alcohólico, pero en el fondo deseas ya morir, hijo de su puta madre. Ya no concibes la vida con o sin alcohol. Y en un acto de un colapso, de enfrentamiento con la verdad, cuando Bill W. se da cuenta, no es que soy un bebedor, sino soy un hijo de mi puta madre, borracho, irresponsable, hijo de toda mi puta madre, valgo verga, me he justificado porque mi mamá abandonó a mi papá, pero valgo verga, hijo de su puta madre, y se mete a la verdad, y manifiesta en un acto de colapso del ego, si existe un Dios que se manifieste. Dicen las malas lenguas que Bill W. estaba diciendo, si existes, ayúdame, hijo de tu puta madre, ayúdame a dejar de beber, culero. Pero el que estaba escribiendo dijo, compañero, mira, así no podemos escribir. Bueno, escribe que dije que si existe Dios se manifiesta. Pues, ¿quién me hubiera creído si lo hubiera escrito así, güey? Dice Bill W. que con los ojos cerrados, arrodillado en encima de la cama, yo digo que la cama, creo que los del cuarto paso piensan que si no te arrodillas en nopales no hay esencia. Con los ojos cerrados sintió que estaba en la cúspide de la montaña de nombre Teolo, la montaña de su infancia que añoraba subir, ¿no? Y que por azares de la vida se le olvidó que él tenía un objetivo. El diablillo del alcohol tuvo otros planes para su vida. Dice que con los ojos cerrados sintió que estaba en la cúspide de la montaña y que había un viento fuerte, un viento que sentía que le atravesaba del frente y le salía por la espalda. Y aunque era un viento fuerte, no le causó miedo. Era un viento distinto. Dice un viento que emanaba un aroma de una esencia espiritual, una esencia de libertad. Me sentí libre por primera vez. Dice que cuando abrió los ojos, ya no estaba arriba de la montaña, estaba arriba de la cama. Y el viento se había ido. Pero que esa sensación de libertad jamás se volvió de su vida, ni con sus 11 años de depresión que vivió el doble. Jamás volvió a sentir la soledad que le aquejó en aquellos años de bebetoria. Cuando entró el doctor, le dijo a Bill W. su experiencia, y sabiamente el doctor le dijo, yo he visto experiencias que han vivido colapsos emocionales del ego, y han vivido experiencias espirituales y les ha funcionado. Dice, yo como doctor no te puedo decir que puede ser un Dios, porque mi estudio no me lo permite, pero podemos ponerle un factor X. No, si cuando menos es mejor de lo que tenías hace rato, agarra todo eso. Aquí viene la perla. Cuando el doctor sale, Bill W. empieza a pensar con él. Por ejemplo, tú el día que te liberaste, que te sentiste de poca madre, tal vez fue en una junta, tal vez fue en tu inventario, ¿sí te acuerdas? El día domingo después de tu inventario, ¿cómo te sentías? De poca madre, ¿a poco no te dieron ganas de ir con tu papá, con tu mamá, con tu vieja, con tus hijos y decirles, perdónenme, güey, vamos a echarle ganas? ¿Cierto o falso? Por eso no te funcionó. Porque fuiste liberado al ego y luego volviste al ego. Bill W., ¿por qué se libera? Y porque trae la liberación para nosotros los alcohólicos como punta de lanza. En el momento que sale el doctor, Bill W. empieza a reflexionar con él mismo. La sensación de libertad que sentía, dijo, ya no voy a volver a beber. Siento que no voy a volver a beber. Y Bill W. empieza a pensar en alcohólicos y alcohólicas de todo el mundo que podrían ser beneficiados a través de la experiencia que él acababa de vivir. Y se dedicó a investigar para poder refinar el trabajo y poder transmitir el mensaje. Por eso Bill W. fue un individuo que vivió en libertad, aunque no tuvo hijos. Hay una parte donde habla con Lois de su hijo, ¿sí lo saben o no? A ver los que han leído. Donde habla Bill con Lois de su hijo y deja la frase o el legado para los alcohólicos anónimos.
de cómo tomar una actitud paternalista. Dice, nuestro hijo fue Alcohólicos Anónimos y nos dimos cuenta que al tiempo tergiversábamos y les hacíamos daño tomando una actitud paternalista. Por eso hoy, que llegamos a nuestra mayoría de edad, queremos decirles, vuelen, crezcan y chinguen a su madre. Así les dijo, pero no lo pudieron escribir así. No dijo, sana, babish. Tu hijo de tu puta madre te pesa levantarle la canasta a tus bebés de 30 años. Pinche manipulador, hijo de tu puta madre. Todavía no te perdonas tu alcoholismo, tu adicción, y todavía piensas que siendo su pendejo te van a perdonar. Ya tus hijos han de ser juntas cuando no estás. Ahora que ven el pendejo, ese hay que pedirle, ¿no? Hoy llegué y uno de mis hijos me vio como el pendejo. Si yo me la vendiera todavía de chingón, diría, bueno, la verga. Uno de mis hijos que le ha ido bien y que la otra vez le pedí dinero prestado sabiendo que él tenía, me dijo, no tengo. Nada, chingón, me está obligado, ¿no? A donde fui este fin de semana me vine sin coche porque vendí uno con promesa de pago. Y pensé los mismos pisos y ya está. Y dije, y en la mañana me dice mi bebé, chimita, oye jefe, no, nunca me habla. Sí, pero además, ¿qué pasó? Oye, pa. Y dije, va a querer ir a Pepito, así que si le digo al cachetón te lo acompaño. Oye, jefe, ¿qué pasó, güey? Vamos a ver si me prestas una lana, hasta me espanté. Dije, si le estoy yendo bien, ¿por qué quiere lana? No, no tengo. No, es que la chingada, me desfalqué. No, no tengo. No. Y después cuando se fue, dije, ve cómo juntas para que le prestes, güey. No. Así como tú, no casi yo soy el único pendejo. Después que pides hasta prestar, hijo de tu pendeja madre, para hacer los 15 años a tu hija, pinche baboso, dinero prestado a rédito. Yo siento que el día del vas tu hija se vaya con el chambelán que cogió, digo, que se enamoró. Dos perras. Entonces, no lo hice, ¿no? Porque ya quiero empezar a crecer, güey. Pero como yo fui muy pendejo, no puede ser tajante porque lastimarías más. Tiene que ir siendo gradualmente. Gradualmente, ¿por qué? Porque hasta les pones en su madre el pedo de la bendición. Porque el libro bueno dice, honrarás a tu padre, a tu madre, y tendrás larga vida, ¿no? O sea, ¿cómo tu actitud, güey, de supuesto amor haces que no les llegue la bendición a los tuyos? Y con esa reflexión estuve todo el día, todo el día, todo el pinche día, ¿qué pedo, güey? ¿No? Ya no puedes andar de pinche melancólico si me muero con el COVID. Hace rato que me estaba meando y viendo el pito y me acordé de ustedes. Deja de mamar, hijo de tu puta. Vas a morir el día que Dios diga, hijo de tu puta madre. Con tus pinches temores quimeros, hijo de toda tu puta madre. Hace rato una pinche perra me quiso enlozar. No, ya viene la peste bubónica y el G5. Ya es que primero decían que era una antena. No, que ahora es uno en el marrano. Y por ahí me dijo mi valero que si no, como no hay pedo. No, también se va a transmutar. Y dije, no, ya valimos verga por donde sea. Entonces, ¿qué te queda? De todas maneras, te vas a morir. Pues vive, hijo de tu puta madre. Vive a coger y a mamar, que el mundo se va a acabar, hijo de tu puta madre. Che baboso. Temeroso, hijo de... Porque se me está haciendo pinche miedo. No sé si todavía lo traigo, pero ojalá se me vaya. Que se te llegue a ti. Ya, como un diario viví, compañero, estaba hablando. Llegué a las 2 de la mañana el día domingo para amanecer lunes. Viajé en esa madre de autobús, ya tenía mucho que no viajaba en esa madre, güey. Ya está en pantalla. Un güey dijo, pinche Nápoles, pues yo ya no los conocía, güey. Yo me quedé en la época de los Flecha Roja. Está en pantalla individual, güey. Todavía en audífonos, vio el cachetón, nos bajamos la mitad. El autobús. Casi no había. Pues le dije al cachetón, ¿nos podemos llevar? Dice, sí. Entonces más no nos dieron el ocho, que chinguen a su madre. Y ya no traes la película del chofer, ya pones la que quieras, música, culera, ¿no? Pero crees que nada te llena, hay mil canales y ninguno te embona, hijo de tu puta madre, como la verga. Y ya nos fueron a recoger a la central y sentí tristeza porque yo conozco mucho las centrales de día y de noche, porque yo voy a recoger bandas que vienen de provincia y estaba muerta la central, muerta. Los únicos 6 pasajeros que bajamos, güey, ¿no?
y muerta, güey, en la cola de taxis esperando, y sentí culero, ¿no? Dije, ojalá y mañana despertáramos todos como que esta madre fue un sueño, ¿no? Cosas que pensamos que nomás iban a vivir en las películas, que a decir verdad, ni nos cae el 20, es la realidad, ¿no? Dice está corriendo rumor en el Face, 15 días, aguante la banda, todos con cubrebocas, güey, para que pare la pinche masacre, güey, ¿no? Y ves a todos los pendejos de cubrebocas, los guillé. Los entrevista el este de la mañana, ¿cómo se llama? No, el que trae su bata y su lupa, el inspector. ¿Qué onda con cubrebocas? No puede entenderla. No existe, así decías del Sancho, hijo de tu puta madre, ya de lo que pasó, ¿no? Pues cuídense, porque cuidando te cuidas a los demás, pinche inconsciente, hijo de tu puta madre. Si traes pedo, no te acerques a la raza humana, y no es de pinche pedo que seas tiñoso o algo, güey. Y todos debemos actuar como si estuviéramos contagiados, no en el pedo del miedo, güey, sino protégete, güey. Usa tu pinche bozal, O sea, no mames. Pero tu pinche madre, luego se ve que coges sin condón, güey, no usas bozal, pinche idiota, baboso, y luego es de los que lo fabricas, pendejo, sin bozal. Oye, si quieres, si no mueres, hijo de tu puta madre, pero ya no contagies, perro, vete un pinche cerro y avéntate una pinche lata de alcohol y préndete un cerillo, hijo de tu puta madre. No te vayas a querer suicidar en tu casa o en el grupo, vete a la verga. O pinche mamón, ¿no? Yo tengo un pendejo, me dice, ¿por qué no vas y convives con tu jefe, güey? Porque ahorita iba a convivir sería de culpa, güey. Y no tengo culpa porque cuando antes que empezara esta madre conviví con él, güey. Y lo tengo que cuidar al viejo. Lo tengo que cuidar de mí mismo. Ustedes me lo enseñaron. Debemos de cuidar esto de nosotros mismos, no de afuera, pinche idiota, baboso, estúpido. Yo que el pendejo ese, me vale ver a que se los cargue la verga a todos los viejitos. Poca madre, ya uno está entubado. ¿Y dónde voy? Me vale verga, Me vale verga, aunque me infecte, pues yo tengo que ser precavido, yo con mi pinche pistola, mi gel y su puta madre. A ver, va a decir, ay, ese güey se pudrió, de todas maneras se resbaló y se cayó, güey, eso vale verga, güey. Pero si viene esa madre de la muerte que te agarre con la guardia arriba, no abajo, pendejo, Hasta el final, hijo de su puta madre, luche. Hasta el final, hijo de su puta madre, no baje la guardia. Pues no está hecho de mentiritas, güey. En una pinche línea, güey. Si usted es un individuo que a través del apoyo, güey, ha llevado al individuo a otro lado del puente, güey, a la vida, a la luz, como le quieras llamar, hijo de su puta madre. No baje la guardia, pinche perro, ¿no? Y vamos a salir 14 de agosto con las medidas precautorias. Si sales con tu mamá que tienes gripa y que ya te ha dado otras veces, no vayas, hijo de tu puta madre. Evítanos el favor de mandarte a chingar a tu madre. Chingas a tu puta madre, pinche perro inconsciente, asqueroso, maldito, hijo de tu puta pinche perra madre. Me vale verga que te resientas, Yo no soy tu pinche padrito recahuete, conmigo chingas a toda tu pinche podrida madre. Son mamadas. 3 meses, 4 meses cuidándonos para que sales con tus pinches inconsciencias, idiota. No hemos ni recibido gente, güey, para cuidar, hijo de su puta madre, con tus mamadas. Por un pendejo, nos pasa como en la infancia, ¿no? Por un pendejo que la cagaba, no salíamos a recreo. Te chingue a su madre que no se cubrebocas, hasta para dormir, ojalá te ahogues, hijo de su puta madre. Antes, cuando yo estaba enfermo de gripa, le decía a mi vieja, hazte para allá porque te voy a contagiar. No hay pedo, contágame, ahorita ya nos dice lo mismo. El amor dura hasta que el COVID llega. Y hoy me la pasé de poca madre, como todos estos días, no más que tener un chingo de sueño. Fue aniversario de un compañero ahí en la mañana, de un vuelo de Pachuca. Y ahí nos venimos a comer aquí al bloque, compañeros, ¿no? Les aviso, por si me tienen que regañar, no comimos de tu café. Y nos la pasamos chingón, güey, ¿no? Siendo la unidad en lo que tú sufrías, que es que trabajando. Porque ya ves que nomás vas y dejas a la mamá, hijo de tu pinche madre. Te hubieras metido mejor una fábrica, como tanto culero, que nomás va a llenar un tiempo. Usted es comerciante y no vende, usted vale verga usted, hijo de su puta madre. Es que no hay gente.
No hay vida, pero en ti, hijo de tu puta madre. No, ya vamos a terminar, porque si no sigo hablando, ustedes ya están emputados. Todavía la chinga que te damos aquí, todavía llegas a que te desprecien. Dice los alcohólicos, la terapia del barrio no sirve, es pura para abajo, ¿no? La que no sirve es la de la pinche mentira. Los preparas de chocolate y valen verga. No, güey. Dice el Alex Lora, marihuano sabio, no les digas que la vida es un bombón, diles la neta, ¿no? No es mala la vida, güey. La vida tiene todo, malo y bueno. Usted decide si aprende a vivir con esa ambivalencia, ¿no? Que nomás quieres todo positivo, todo chido, y piensas que la felicidad es en el momento que todos te quieran y te acepten. La felicidad es cuando tú aceptas a todo y a todas las circunstancias, como quiera que las tengas que vivir en la vida.